Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, ahora les voy a hablar de, como dice la pregunta acá, ¿será así el primer Jeep Wrangler eléctrico? Bueno, su diseñador se llama Arjun Kurungi y lo llamó The Next Wrangler y imaginó al icónico modelo de Jeep con una espectacular apariencia semifuturista que mantiene cada uno de los rasgos que lo hacen identificable como un verdadero modelo Wrangler. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, Arjun no es un simple dibujante que imagina automóviles futuristas, es un diseñador de coche profesional que hoy en día trabaja en la India, o sea, su país natal. Luego de completar un máster en diseño de transporte, trabajó por un corto periodo de tiempo en una empresa de vehículos pesados y ahora forma parte del equipo de diseño de Maruti Suzuki, o sea, en Nueva Delhi. Amante desde niño de los automóviles, le gusta imaginar la reinterpretación de los coches más conocidos, tales como la británica Aston Martin o la Gala Peugeot. Arjun creó su visión particular de cómo podría ser el Jeep Wrangler del futuro, por supuesto, totalmente eléctrico. Bueno, en palabras del mismísimo Arjun, esto fue lo que él dijo. El proyecto es una búsqueda de una nueva estética para representar la historia y valor del Jeep Wrangler, en una visión completamente subjetiva pero muy anclada del ADN estético de este 4x4 estadounidense, aunque con una buena parte de soluciones futuristas. El diseñador se inspiró y la funcionalidad y diseño de las actuales consolas de videojuegos y productos electrónicos, más minimalista y futurista, la perfecta combinación entre el diseño de coches, la electrónica de consumo y la herencia Jeep es lo más llamativo de este coche concept. Bueno, lo primero que llama la atención es su parte frontal, en el que Arjun quiso mantener un aspecto tradicional con una nueva actitud. Las proporciones son de un auténtico coche Wrangler corto que se conservan con los enormes pasos de ruedas enmarcando los grandes neumáticos situados en los extremos de la carrocería, el alargado morro y las siete ranuras verticales icónicas de todo modelo de Jeep se mantienen, pero desaparecen los faros redondos para dar paso a unos faros cuadrados mucho más suaves en sintonía con los diseños más futuristas y que son casi una continuidad de la propia parrilla de los modelos Jeep. La tapa del capó frontal con sus líneas topográficas se desmontan y aparece un pequeño espacio de carga o una plataforma para disfrutar como si se tratara de la cubierta de proa de una embarcación. Bueno, el parabrisas es completamente vertical, la gran superficie acristalada y el techo también de cristal y todo ello totalmente montable acentúa aún más la sensación de libertad que siempre transmitió este todoterreno estadounidense. Su línea mantiene en el aire militar y su diseño permite el montaje de numerosos elementos y accesorios exteriores para la práctica de este 4x4, del 4x4 más extremo. A la vez que ofrece un sinfín de posibilidades de personalización, el resultado no puede ser más espectacular, aunque es una interpretación completamente subjetiva de Arjun Turunji y difícilmente The Next Wrangler vaya a ser algo más que un perfecto concepto para el que soñar. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.